Amigo, mira, hicimos esto porque las estrías están buenas. Pero, ¿qué pasa? Que se salía, esta moñonera se salía cada rato y quedaba sin cambio. Entonces, ¿por qué era? Lo que hice fue que el espacio por donde va el tornillo este, como tú sabes que esto lleva como un aro hecho allá adentro, por donde va el tornillo, una zanja para que el tornillo pase y enroscar en esta parte de atrás. Entonces, lo que hice fue rodarlo hacia allá. Porque al comienzo del video, como te puedes dar cuenta, esta mañanera está más afuerita. Y en este caso ya quedó parejita aquí con el eje. Porque le comí el eje un poquito para rodarla más hacia allá. Y ahora sí, mira, ya no. O sea, ya no ni se mueve. Si ¿sí ves? Mira, ya se mueve el eje completo con eso. Entonces, ese era el problemita. Entonces, el muchacho quería. Ya le habían dicho que le cambiara esto todo completo con el eje. Entonces, ya aquí dijimos que vamos a hacer esto y funcionará. Si ves, ya yo estoy trabajando súper bien. Ya no se mueve como al comienzo. Entonces, era lo que tenía pensado bajar esto, pero este tornillo se gira y queda de aquel lado. El rincón, entonces, pero sí logré probar que la pulidora entra ahí sin tocar esto. Y así fue. Entonces, hasta un nuevo video. Chao.